donde podría haber riesgos profundos. Sí, en Batanes sí están haciendo evacuaciones a los centros de evacuación. Están llevándolos a metros y metros y metros fuera de la playa, porque sí, claro, va a haber un efecto bastante miedoso en las zonas donde sí están teniendo la alerta de tsunami, que ahorita mismo es una señal 2 y 3 sería el peor. ¿Están cerrados los aeropuertos en Filipinas? Porque sí sé que están cerrados todos los aeropuertos en Taiwán, en Tokio, hasta previo aviso. ¿Sabes algo de eso? No, no han dicho nada sobre los aeropuertos, pero todo aquí en Metro Manila, en Makati, en la zona de Quezon City, todo regular, en vida normal. Están haciendo planes para salir la noche de viernes social y pues aquí todo normal, todo regular. Muchas gracias, Ariana, por tu información. Estaremos en contacto contigo un poco más adelante. Gracias. Quiero destacar que muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias a Ariana Badu. Y quiero destacar que este terremoto que sacudió a Japón inmediatamente reflejó en el resultado en el cierre de la bolsa de valores de Tokio. Tuvo una caída de 1.72%, 1.72% ante la incertidumbre por estos efectos del sismo de 8.9 grados en la escala de Richter, que hasta este momento deja un saldo de 32 personas muertas. Esa es la cifra más reciente que tenemos. Es correcto, la más reciente que hay, pero se teme que aumente esta cifra a medida que pasen las horas. También hay un gran número de desaparecidos, entonces se notician. Estas son oficinas en Tokio. Mira estas imágenes, así como se sentía. Así como quedaron las oficinas en Tokio. Qué barbaridad. Pero fíjate la cámara ahí. Increíble. Nuestra compañera ahí, claro. No, este es el momento cuando. Cuando ocurre el terremoto. A ver, escucha la pieza un segundo. Veíamos, esto sucedió entre 2 y 3 de la tarde y el camarógrafo seguía grabando. Le pedían que por supuesto salieran del edificio, había gente afuera. Una de las productoras con su teléfono escondida entre su escritorio haciendo llamadas, imágenes importantísimas, así lo estaba. Y después lo grababan desde el edificio de arriba, como la gente salió inmediatamente. Hablamos ya con varios embajadores de nuestra región en Japón, que nos decía el temor con la fuerza que se sintió, para que se dé una idea de la magnitud de este terremoto. Es el más fuerte. Esta es una zona que está acostumbrada a movimientos telúricos, están muy preparados, están educados ellos. Pero este es el peor en los últimos 140 años. Por eso cuando decimos 32 muertos, esta cifra, que es una cifra, una muerte es muchísimo, pero 32 podría haber sido mucho peor y se teme que podría avanzar. Pero la noticia en desarrollo es que este fenómeno, un tsunami, alerta de tsunami, se está registrando en varias. Mira cómo quedó esta autopista. ¿Cómo se abrió la autopista? Increíble. Qué barbaridad. Mira la diferencia ahí. Vamos. Qué barbaridad. Terribles imágenes. Pero está la alerta de tsunami en varias naciones de nuestra región. Una de ellas es Guatemala. Y está con nosotros el señor Alejandro Maldonado, que es de la Coordinadora Nacional de la Prevención de Emergencias. ¿No está aquí, señor Maldonado? Muy buenos días. Estábamos viendo imágenes realmente dramáticas, impactantes, de cómo está en Japón, luego de este fuerte sismo. Me gustaría saber la información que ustedes están manejando, cómo se están preparando a esta alerta de tsunami. Señor Maldonado, no sé si me escucha. Carlos Montero lo saluda. Muy buenos días. Muy buenos días. Primero que todo, pues quisiéramos expresar nuestra solidaridad con el pueblo japonés y posteriormente pues indicarles que estamos trabajando desde inmediatamente que se dio el evento. Estamos dándole seguimiento, hemos activado ya lo que nosotros hemos declarado una alerta amarilla institucional. Desde horas de la madrugada hemos estado en contacto con los diferentes elementos de las coordinadoras departamentales y municipales del litoral pacífico de Guatemala. Estamos en este momento pendientes de realizar una conferencia de prensa que se va a dar a las 6 de la mañana para mantener informada a toda la población guatemalteca. En este momento les estamos pidiendo calma, todavía es muy temprano, no consideramos que haya un peligro inminente para el territorio nacional en este momento,
de hecho, pues estamos vigilando y observando lo que pueda suceder en otras partes como en Hawái. Esperamos que este sea un indicador que nos indique cómo podríamos esperar el impacto en el territorio guatemalteco. ¿Quién va a ofrecer esta conferencia de prensa que están preparando en estos momentos? Sí, va a ser el propio vicepresidente de la República, acompañado del ministro de la Defensa, y va a estar ahí, por supuesto, el personal de la Secretaría Ejecutiva del Congreso. Probablemente estamos preparando también y esperando, además de esta conferencia del vicepresidente de Guatemala, también en Ecuador van a dar una conferencia de prensa. Ya habló el presidente de Chile y varios gobernantes de nuestra región, siguiendo esta noticia, atentos a lo que pueda suceder e informar a la población. Me gustaría saber qué tan preparada estaría Guatemala. Indudablemente esto es una posibilidad, no sabemos si va a llegar el tsunami a esta zona, pero existe la posibilidad, por lo tanto la pregunta es válida. ¿Qué tan preparados están ustedes para recibir este tipo de fenómenos? Desafortunadamente hemos estado trabajando ya durante muchos años en un sistema integral de antiamenazas que esté capacitado para hacerle frente a cualquier tipo de emergencia. Tenemos una sólida red de coordinadores municipales, coordinadoras departamentales, coordinadoras regionales que ya están activadas y ya en este momento ya están trabajando. Ya estamos trabajando también con todas las instituciones que forman parte del sistema de Conred. Y como ustedes recordarán, pues tristemente el año pasado hemos tenido que poner a prueba todo este mecanismo ante el impacto de la erupción del volcán Pacaya y la tormenta tropical Laga. No sé si tiene esta información, pero te le pregunto de todas maneras, porque nos interesa saber qué la población, no sé qué cantidad de guatemaltecos viven en Tapón, pero tiene algún tipo de información, cuál es el estado de ellos. Bueno, en este momento no tengo la cifra del número de guatemaltecos que viven en Japón, pero afortunadamente no tenemos a este momento ningún reporte de víctimas de nacionalidad guatemalteca. Sin embargo, estamos en contacto con nuestra cancillería y evidentemente con nuestra embajada para que ellos nos mantengan al tanto de cuál sería la situación de los ciudadanos guatemaltecos que viven en este país. Importantísimo esta información. Otras embajadas están a través informando, a través de sitios de internet, a través de correo electrónico, hasta de páginas de Facebook. ¿Hay algún tipo de información que está manejando la embajada de Guatemala en Japón para que su gente pueda informarse qué es lo que está sucediendo? Bueno, efectivamente el gobierno de Guatemala lo está manejando la información oficial a través de lo que es la página web de Conred. También tenemos una página de Facebook y tenemos una cuenta de Twitter. Está muy activa en este momento. Realmente hemos recibido los aportes de muchísimas personas que le han estado dando seguimiento desde horas de la madrugada y está pues a disposición de cualquier persona que quiera información más detallada. Alejandro Maldonado, secretario de la Conred, muy amable. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica desde Ciudad de Guatemala. Carlos, quiero recordar los países que están en alerta de tsunami en la lista del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias. Incluye a Japón, Rusia, Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea, Australia, Fiji, Nueva Zelanda, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, en los Estados Unidos y la costa oeste. Quiero recordar que ningún país latinoamericano ha sido obligado a evacuar excepto la isla de Pascua. Exacto. Y yo quisiera ver si nuestra productora pudiera ayudarnos a volver a establecer comunicación con José Villa, nuestro colega que viste en Hawái del Hispanic News en Honolulu. Él nos comentaba hace un rato que esperaban en muy poco tiempo que llegara el tsunami a las costas hawaianas y estaban evacuando la zona de Waikiki, estaban evacuando a todos los turistas que estaban en pisos de hoteles menores al sexto piso. Estaban evacuándolos a todos. Entonces, para esta hora yo creo que deben estar a una hora, si no es que a menos, de que el tsunami llegue a Hawái, que sería el primer país, la primera zona que sufriría los efectos de este tsunami. Y me parecería interesante ver qué es lo que está sucediendo en Hawái en este momento, cómo siguen preparándose, cómo han avanzado las labores de evacuación. Nos comentaba José que hay muchas montañas cercanas a la costa y que es muy fácil llevar a la gente a la parte alta de las montañas. Sin embargo, a la hora de mover a tanta gente, a los turistas,
pues quisiera saber cómo están pudiendo llevar las autoridades hawaianas esta movilización. A propósito de esta UMA, de esta nube negra que estamos viendo sobre estas imágenes, estaba el peligro de los reactores nucleares, están diciendo las autoridades japonesas de que fueron cerrados, que no hay peligro de una propagación nuclear, pero la información que le quiero decir es lo siguiente: 11 reactores nucleares han paralizado su actividad tras el terremoto de 8,8 grados que ha sacudido al este del país. En las imágenes del momento que esto sucedía, estaba grabando esta cámara importantísima. No hay constancia de materiales radioactivos fuera de las instalaciones, ha declarado la autoridad japonesa, pero declararon también el estado de emergencia de energía atómica tal.